¿Está prendido? ¿Está bien? ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? ¿Qué no? ¿Qué es? ¡Ah! Mi hermana. ¿Y tu papá? Sí. ¿Qué pasó? Ya estamos al aire, señor. ¿No? ¿Sí? Sí, señor. ¿Ya estamos? Sí, señor. ¿Segurísimo? Sí, señor. Oye, gracias a mí. Ah, muchas gracias. Me trajeron ya medicamento. ¿Y este cómo? Para mis lentes, ¿no los ven? Sí, huele quemado ese. ¿Cuál? ¿Y el otro celular, gordo? ¿Pero con ese sí jaló? ¿Sí? Meliponum. ¿Me pasan mi jugo? Porfa. Oye, gordito, te quedaste con mi celular. Sí, muchas gracias. Este es el chiquito. A ver. A ver si alguien me puede decir cuántas de cefalexina. ¿No dijeron? No. No. Una o dos le tomaré. De cefalexina, una o dos. ¿Dos? ¿Eh? Ven. 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 Cuéntanos qué haces aquí, Iván. Bueno, que ya estamos en vivo. ¿Ya estamos en vivo? ¿Por qué no? ¿No dije ninguna grosería? ¿No dije nada? ¿No dije ninguna maldición? ¿No dije que me la pelaban los de Mexiquense? No. ¿Se acuerdan ustedes de ese video? Del cuate ese de... ¡Dóriga! Yo no dije que me la pelaba ninguno de Mexiquense, ni dije ninguna maldición. Perfecto. Oye, gracias a mi hermana y a mi jefe que me trajeron medicamento y me trajeron esto que se llama Meliponum. Extracto de... Propolis, spray bucofaringeo, 30 milímetros. ¿No pudieron comprar otro más grandecito? Es que me habían dicho. ¿Qué pasó? Señor, ¿cómo está, señor? Bien, ¿cómo estás, güera? Bienvenida. Ah, señor. Aquí, ¿qué pasó? Me encanta cómo le pone el micrófono, señor. Oiga. Apuntando para la chingada. ¿Qué? ¿Por qué no se puede tocar o qué? No, señor, ¿qué cree que no sirve? Me lo puso Dianita. ¿Lo puso Dianita, el teclado? El micrófono. Ah, es que apuntando para su pilín, señor, porque... Seguramente tenía algo que decir. Oye, ¿qué pasó? Que no hay teclado, señor. ¿Por qué? ¿Usted cree? Ahí está, señor. Bueno, señoras y señores, qué gusto saludarles. Bienvenidas y bienvenidos. Venimos llegando de nuestro bonito recorrido por las calles y los restaurantes. Oye, ¿a dónde fuimos, gordo? Fuimos. Oiga, señor, estuvimos en un lugar bien bonito. Bueno, estuvieron ustedes en un lugar muy bonito. Ajá. Que se llama El Rincón de... Geraldini. ¿No era, que cochinita? ¿No era el rincón de Panfleto? No, Palmetto. ¿De Palmetto? Palmetto. Es su competencia, señor. Oye, gordo, ¿te quedaste con mi otro teléfono? Sí, está allá afuera, señor. A ver si... ¿Quiere que se lo mande? De hecho, ahí está al lado de la cartera del gordo. Oiga, señor, hoy no vamos a tocar porque se descompuso el eliminador. Gordo, ¿dónde lo compraste? Oh, eso lo compré en México, pero el eliminador no sé. ¿Lo acabas de comprar, el eliminador? Sí, señor, pero no funciona. Me acabo de decir, señor, que no funciona. ¿Y dónde lo compraste, el eliminador? En la Plaza Tecnología. Seis días. Con... ¡Ay, señor! ¿Quién pasa ahí? Espérate, ¿cómo me...? ¿Seis días consecutivos? No lo voy a dejar verlo, no, señor. Ahí sigue el maldito. No lo voy a dejar ver. Este gordo. Ahí no lo voy a dejar ver. No puede ser, ¿no? No puede ser. Seis días ya. Bueno, qué bueno que nos acompañan. Bienvenidas y bienvenidos. Esto se llama Cuadratín Estado de México. Le tengo información importante en torno a el... ¿En cuál estamos? ¿En esa acá? Ok. En torno a lo que sucedió hace 8 días... en el transporte público en la capital del Estado de México, cuando unos asaltantes se subieron a una unidad de transporte público y
asesinaron a sangre fría a un joven que se resistió al asalto. La Fiscalía de Justicia está ya dando a conocer este cartel de este hombre que presuntamente habría matado al joven estudiante Ricardo el martes antepasado. Facebook. Bueno, ojalá que se haga justicia en este caso y en muchos otros más de lo que sigue pasando en el transporte público. Sinacantepec cumplió 198 años de edad de la erección del municipio de Sinacantepec. Hubo una ceremonia encabezada por el actual alcalde Manuel Castrejón allá, perdóneme, en el Museo Virreinal, declarado Monumento Nacional en 1934 y que esta mañana abrió sus puertas con el objetivo de preservar y difundir el acervo cultural del poblado, cuyo nombre en lengua náhuatl significa en el Cerro del Murciélago. Sinacantepec cumplió 198 años como municipio. Oiga, ya sabe, hay que adornarla. Cada día son menos las casas, gordo, que se adornan el 15 de septiembre. ¿Tú sí pones este...? Siempre, señor. Siempre. ¿Pones bandera? Siempre, señor. ¿Tú pones bandera, chaparrón? Sí, señor. ¿Y qué más pones? ¿Globos? No, solo bandera. Solo bandera. Bueno, sí, el lunes tenemos un reportaje de los artículos de septiembre. O sea, se fueron a San Andrés, San Cristóbal, Cuchochitlán. Al norte de Toluca, donde hacen banderas, banderines, sombreros, la palma también, ¿no? Que se mece con calma. La palma se mece con calma. Bueno, ¿hay en el parque Zaragoza, es el que está ahí en Hidalgo? Pues no sé si Zaragoza o no, señor, pero creo que sea parque. ¿El de Hidalgo? Ahí hay por lo menos 55 artesanos que están ya vendiendo los diferentes artículos del 15 de septiembre. Así es que 55 artesanos del norte de la capital ya se encuentran listos para ofertar gran variedad de productos patrios, entre banderas, sombreros, cornetas, trajes típicos, aretes, bigotes y más, durante la expoferia de la bandera mexicana instalada en el Jardín Zaragoza. Usted ya puede ir a partir de hoy para comprar su banderita. Y son banderitas de los artesanos del norte de Toluca. Es muy importante, ¿eh? No son banderitas chinas, ni son rehiletes chinos, ni sombreros chinos. Lo que sí hay trajes de chinas, pero son poblanas. Pero pues esas ya ve que sí las nacionalizamos. Pero ahí está, en el Parque Zaragoza, que está en Hidalgo y Rayón, para que usted pueda comprar los artículos y adornar su casa. Vean nada más esta denuncia. Fíjese que vecinos en Izcalli, Toluca, aquí en la capital del Estado de México, dieron a conocer a través de un video que están envenenando a los animalitos, a las mascotas o a los animales de compañía de la propia colonia. Les están dando, tengan mucho cuidado. ¿Y sabe cuál es la preocupación principal de los vecinos? Digo, evidentemente el dolor que causa ver a un animalito envenenado, muerto por envenenamiento, pero también, pues que hay muchos niños que van a jugar a estas zonas, son andadores ahí en Izcalli, ¿no? Hay algunas zonas, áreas verdes, áreas de parques, etcétera, etcétera, y van niños. Bueno, pues detectaron, ayer lamentablemente una perrita murió envenenada al comer trocitos de salchicha con veneno. Pero fíjense nada más cómo son maloras, ¿eh? Le decía al gordo hace rato. Aparte de que... Ahí está, mire. Ahí están los pedacitos de salchicha que encontraron. Aparte de que los les ponen el veneno, les enredan un hilo a las salchichas. ¿Para qué, señor? Para que se les enrede a los animalitos en el intestino, el hilo. Y no puedan vomitar. Pero... Y el veneno penetre. Que poca huela, ¿no? ¿O qué? Ahí yo creo está, que, lo único que le decía hace un rato, debe ser gente que sabe esto, ¿no? O sea, que feo que sepan, o sea, que lo que saben lo ocupen para mal, ¿no? En algunos casos les están dando con tachuelas, gordo. Les meten la tachuela a la salchicha para que se les atore. No, no. Están denunciando, van a levantar un acta ya ante los disidentes. ¿Qué le diría usted, señor? ¿Eh? Un güey que encontrara y que supiera que mató a su perrito. Sí le parto su mandato. ¿Sí, va? Sí. Se lo reviento. Sí. No, puede ser.
me están reportando en la esquina de Lerdo, Poniente y Aurelio Venegas. Estos baches para que las autoridades en Toluca, por favorcito, nos echen la mano. Son baches en Lerdo. Bueno, no, bueno, qué bárbaro. Es en Lerdo, Poniente y Aurelio Venegas. Imagínese usted gordito o gordita o lo que sea, sea en la noche. Ya, despierta, gordo. Supera pues ya viendo, lo de tú. Estoy ¿estás viendo, preocupado señor. Por tu sí, pues estoy preocupado. Pero estoy viendo, ese es como un cráter. Es un cráter. Es como un cráter. Gordito, no te preocupes. Yo compro otro teclado ahorita, un Casio. No, señor, no. Aquí en el Monte de Piedad venden no, unos Casio bien bonitos. Es que esté mi teclado consentido, señor. ¿Y ahora? Es, no, ¿pero no sirve qué? No sirve eliminador, señor. ¿Pero cuál eliminador? ¿El chiquito o el grande? Sí, el grande está desconectado. Sí. No, pues es que ya me le metí dos toques, señor. Todo no puedo arreglarlo ahorita. ¿Qué quiere que me muera vivo? ¿A ti, One Life? Oigan, una mujer dio a luz a su hijo en plena calle porque no la querían recibir en un hospital público en Cuautitlán Izcalli. Le dijeron, no, ahorita no la podemos recibir, señora, espérenos tantito, además no sea usted, no sea dramática, todavía le falta. Y ante esa circunstancia, la señora sale del hospital y da de manera inmediata a luz a su bebé. Ahí están. ¿Nos van a atender? Ahí está, señor. Ya cuando salieron, que dije, chingale, ya la cagamos. Híjole. Solo acerca su bebé. Creo que sí venía embarazada la señora. No, vea nada más. No puede ser eso. No puede ser. ¡Qué bárbaros! ¡Qué poca vergüenza tiene! Ya que había dado a luz... ¿Por qué está suavecito, señor? Ahí en Cuautitlán, mire. Entonces sí, ya salieron. Ahí está. No, ya. Pues yo si creo... Ya la metemos, señora. Sáquense mucho. Yo que el marido le parte su mandarina. ¿Vamos a hacer dramatización, señor? No, ahorita no. Ok. Porque me duele muchísimo. No, podemos hacer dramatización, señor. A ver, ya. Pero hazla con usted, el... Hazla a ver, tú eres el bebé chaparro. Bueno, eso pasaba ya en Cuautitlán Izcalli, ya no tienen vergüenza. Habitantes del Charco, en Tenango del Valle, me están enviando esta imagen para que las autoridades nos echen la mano allá en Tenango. Es parte, también tenemos un, ¿sí bajaron el video? Venía con video, traíamos video de ese, de esas imágenes. Es un centro de transferencia que hicieron las autoridades municipales en Tenango, pero que, dicen los vecinos, no está regulado. Y entonces van los camiones del ayuntamiento a tirar ahí la basura sin ningún tipo de tratamiento. Los olores son, ya ni le cuento, la fauna nociva. ¿No tenemos el video? Traíamos ahí video, ¿eh? Ojalá que Paco Garduño, te mando un abrazo al presidente municipal, que nos eche la mano, por favor, porque eso está ocurriendo allá en el Charco, en Tenango del Valle, que nos comparten estas imágenes. ¿Dónde se ve el sitio donde se resguarda o resguarda el gobierno, aparentemente el gobierno municipal, las unidades de servicio de limpia? Lugar que se está convirtiendo en un tiradero a cielo abierto, ya que dejan ahí los desechos recolectados por día, lo que ya provoca malos olores y se está generando fauna nociva. Ojalá que nos echen la mano. Vámonos ahora hasta Atizapán de Zaragoza. Y es que allá en Atizapán de Zaragoza, ¿quién sabe qué quisieron hacer? Pero vean nomás cómo dejaron las coladeras en algunas calles. Vean nomás este coche. Ah, su pinche. Este mano. Coche cayó en una coladera. No manches. Tenemos otra foto, ¿no? Son como tres fotitos. Mire, ya no pudo salir. Una coladera destapada. Es que están volando los registros de las coladeras. Y... Yo no. Sí, que para venderlo con. Como fierro. Fierro. Ajá. ¿Qué pasó? Ay, gracias, Mini. Gracias. Espérame, a ver, le voy a pegar a este. Mientras puedes dar saludos, gordo. ¿Cómo no, señor? Bueno, ahí está, vean nada más. Ahí quedó el coche. Ni para atrás ni para adelante, ya ni la hacen. ¡Qué bárbaros, eh! Ya que no se vuelen las tapas. Y que las autoridades. Hay que poner tapas de plástico. Yo sé que duran menos, pero no se las vuelan, ¿eh? De plástico. Así ponen. Dice Egmont McBean Mejía. Esa basura en Tenango va a traer ratas. Dice Julio Alberto Bernat Guzmán, eso es la porquería de gobierno. Gaby Bella Mía, Gabo, me encanta el color de tu suéter. Fíjense que estamos teniendo nueva gente, Qué bueno que nos están viendo, qué bueno que les gusta el noticiero. ¿No podemos switchar al gordito? ¿Por qué, señor? Porque me voy a echar mi medicina. Ah, señor, ¿tienes
Bueno. Ok. Pero, a ver, le voy a pegar a ver si se... Ok, señor. ¿Quiere que se la ponga? Yo tengo, este... A su mecha. Jarabe de mitrocin, señor. Nada, porque ando descalzo. Jarabe. Dice, Gabo, me encanta el color de suéter. Gracias. Egmont McAbee Mejía. Toluca los espera con los brazos abiertos y los baches también. Muchas gracias. Mimidis Estrada. Saludos. Cristian Rodríguez. Amigo, te esperamos centro de convenciones Toluca. Ajá. Para el evento Mujeres Emprendedoras estaremos en el stand de los centros de atención múltiples. Gracias. ¿Cuándo? Pero aquí no entendí qué dice Cristian Rodríguez. Daludos. Daludos. Es que él es de saludos. Dinamarca. Gaby, bella mía, eso es un foco de infección para todas esas personas que viven cerca de ese tiradero de basura. Yara, hello, falta música, lo sé, Yara, pero este, no sé qué pasó ahorita, vamos, se resuelve mañana. Joanne Herfrey, acá en San Mateo Atenco estamos igual. Lara M. Palmas, Laura M. Palmas, Fresas, hola. Hola, Laurita, bienvenidos al programa, esperamos tenerlos aquí. Todos los días, 7:30 de la noche, con el señor Gabriel Flores Archundia y unas nalguitas que luego traemos acá. ¿Sí? Sí, señor. Ah, no, yo no las he visto. No sé. O sea, las enseño, señor. Alfredo del Mazo y López Portillo. Alfredo del Mazo y López Portillo. En estas condiciones está para que la Junta de Caminos o el gobierno del estado que se encarga de esas vialidades haga algo. Vean nada más. Vean nada más en qué condiciones está. O sea, completamente y las luminarias. ¿Dónde están? ¿Dónde y se las gasta? Criaturas. Mire. ¡Ah, hijo de la chingada! ¿Qué pasó? ¿Qué? No, estoy diciendo... ¡Ah! Este, ¡muy oscuro! Ha llamado a las... Bueno, ahí no se ve tan oscuro, ¿no? pero sí está oscuro. Las luminarias no sirven. Ahí están las luminarias, ¿se ven al fondo? Y no están sirviendo. Y hay mucha gente que pasa por las mañanas ahí, chaparro. ¿No? También por la... ¿Tú pasas por las noches, ahí? Sí. ¿Por ahí se va tu comida? Tu rumbo. Y no hay luz, ojalá que las autoridades nos puedan echar la mano ese día. ¡Ver más! ¿Se acuerda usted de Carlos Salinas de Gortari? Pues resulta que lo agarraron en una actitud poco usual para el propio presidente. Lo agarraron bailando y es un video que se ha hecho viral. A ver, mira el pelón. ¡Ándale, pelón! ¡Échale mi pelón! ¡Venga! Ahí está su hijo. No sé si él sea el que está casado con Paleta Payaso. Pero ahí está el expresidente, mírelo. Mírelo al pelón, son. Mírelo, bendigo pelón, canto te volaste, pelón. Ahí está en una pachanga. Se dice que estaba tocando Juan de Dios. Mírelo, mírelo al pelón, mírelo al pelón. Échele, échele. No tenemos. Estaba ahí con su pareja. Mírelo. Ay, no, chiquitín, ¿no? Este. Y los pelos sueltos, lo saben. Lo saben. Y los raterazos, lo saben. Los que vivían en Irlanda, lo saben. Los dueños de Telmex, lo saben. Ahí está el pelón, es Carlos Salinas de Gortari. Ya tenemos nuevos senadores y nuevos diputados federales. Hoy tomaron protesta. Martín Batres será el presidente de la mesa directiva, por cierto, Martín Batres de Morena, del Senado de la República, hasta que se le hizo a este brother llegar al Senado, y además, si quieres, ya corre la carnal, y además, mira, ahí está, además de presidir, ya hay nuevos senadores, y ya hay nuevos diputados. Están felices, pues ya agarraron hueso. Los senadores, 6 añotes, chiquitines, 6 añotes, van a ganar 107 mil pesos al mes, porque 108 va a ganar el presidente, pero les van a dar harta. ¿Qué, gordo? Te veo muy desconcertado. Señor, ¿de qué se quemó el teclado, señor? ¿No me fríes? ¿En serio? Sí, señor. ¿No es el...? Sí, no, es el eliminador. No me digas, Neto. Sí, señor. ¿Qué necesitas? ¿Quieres que compremos otro ahorita? Ahorita vamos a comprar otros. Vamos a Casio. No se preocupe. Ahorita. ¿Tenías toquín? Tengo, señor, tengo. Tengo toquín, sabe. ¿Pero por qué se quemó? Pues porque es... No sé, señor, algo pasó aquí. ¿No se puede vender así por piezas? No, señor, se puede mandar al CRA. Muy bien. Bueno, eso es lo importante.
En circulación ya está la primera cajetilla de marihuana de nuestro país. Hoy se dio a conocer allá en la Ciudad de México. Esta cajetilla que tendrá, mire, churros. ¿Flor de qué? Flor de caña. Ciudad de México. Y adentro tiene churros de marihuana. Es la primera cajetilla mexicana de marihuana, ya se encuentra en circulación, con 7 cigarros que contienen 3.5 gramos de marihuana flor de caña. Es un producto 100% artesanal elaborado con flores de marihuana de calidad cultivada por productores mexicanos. Sus creadores, THC Crew, fueron también los responsables de organizar la primera copa canábica en México y ya están poniendo al mercado 7 churros, 7, lleve sus 7 churros. La 13 ya era tuya, gordo, pero me imagino que no la leíste, ¿verdad? No, señor, apérese, mira. ¿Qué era? 13, 14, 15 y 16 eran tuyos, para que no dijera. Ah, su madre, señor, bueno, cuántas pinche notas. Carolyn González Jiménez, ¿Cuadratín tiene presupuesto para el piano? Sí, por supuesto. Me gusta mucho su programa, Egmont, Magavin, Mejía, Mausil, descansen en paz las teclas de la güera. Ya bailaron tus... No, ¿qué pasó, señor? Mis teclas todavía no. De Gortari... Es que se fue sin pagar esa alburba. Laura M. Palmas, los taquitos de tripa que están por la escama de piedra. Adelante. Son los que están. Que está re feo el local, pero que venden así un chorro de tacos de tripa. Una vez me invitó ahí Joel Morales Bravo. Señor. No, no sé si sea sobre la López Mateos. No sé, pero se puso un fregadazo. Opa Rom, hola, me gusta mucho su programa. Saludos, gracias. Laura Castañeda, hola, deberían de ir a probar. Los tacos dorados del ranchito están buenos. Sí, vamos a ir. Gracias. Nalguitas, ¿cómo dices eso en pleno programa? Otro albur, ¿no? ¿Sí, vamos a chingar. Anzastegui y Yolanda, ahora se ven muy tristes. Es que andamos malitos. Y usted ya... anda malo, señor, pero ahorita voy a tener que abrir esta madre mañana, cambiar el sistema, mandar a arreglar. Y la vía valí madre, señor. Pero ni pero. Yara, hello. Esa abuela hermosa está triste. ¿Por qué? Mitrocin, meto los pies en el agua. Este es montón. Magalín Mejía está grueso, ¿eh? Ya la venta a Sabors. Joel, Erfri, acá en San Mateo Tenco estamos igual. Yara, falta la música. Sí, hombre. Ay, gordo. ¿Qué podemos hacer por ti? Oiga, señor. A ver, vamos primero para que se me olvide y me valga una chingada. Sí. Vamos con la primera nota. ¿Qué crees, señor? Yo ve que soy Yoko, Yoko Ono, no. Ve, cree que yo soy defensor de causas y ecologista de corazón. ¿Qué es qué? Ecologista de corazón. Ah, ajá. ¿Qué me entendió, güey? No, no te... No me diga, a ver, no, usted me está humillando, señor. No, no. ¡Póngase! Ve nomás, tráeme chenicuí cámara aquí. Ven, ven, no, espérate, güey, espérate. Ya no me digas a mí. Espérate, ya respira. Ve. Toda medicina ahí. Toda medicina. De acá, güey. Acá, mira. Mira. Ahí está medicina tirada. Bueno. Es el medicina pirata. ¿Qué pasó? Resulta, señor, que allá en Veracruz, en un área protegida, señor, de tortugas, se pusieron a hacer fiesta. No manches. Sí, señor. En área protegida. Mira nomás eso, qué señor. Poca abuela. Mira nomás. ¿Era la pusieron, tortuga ninja, sí, okay, señor? Resulta que. Al pasar 25 de agosto, un centenar de personas que llegaron a en yates, celebrando una fiesta privada en Islas Almendina, que forma parte del área natural protegida, parte del nacional de sistema arrecifal veracruzano, donde existen nidos de tortuga carey, especie en peligro de extinción. Ajá. Pues de acuerdo a la norma oficial 159, y donde está prohibida toda actividad turística, claro, claro, de alto impacto. ¿Ha de haber sido algún funcionario? Pues mire nomás, señor, habrá que ver quién chingado le dio permiso a estos pendejos inconscientes. Y mire, todavía agarran tortuguita los pendejos. Ay, que así les agarraré yo los huevos, estos pendejos. No, luego señor, me dice el señor Fernando Flores que no diga groserías, que me digan redes sociales. De verdad, ¿qué hijo de la chingada les pasa? Nos estamos acabando el mundo, señor. Ah, pero bueno. El mundo es una bola de agua. Ya le ibas a tocar, gordo. Ay, gordito. Pero ya ibas así. Está re bien, sonso. Dice ya, Elo. Es verdad, Juan de Dios, te conocí trabajando en Sanborns. Mi papá Miguel Cedeño,
que en paz descanse nos lleva. Sí, claro, por supuesto. Ahí conocí a todos los cedeños, por supuesto, señor. Ah. Bueno, luego, ¿qué creen, señor? ¿Qué pasó con este, en el Congreso de Tabasco? ¿Qué pasó? Va, ven, ven, ven. Ven, ven. Échame la guitarra. Ah, ¿verdad? suelta la pero, cosa esa. Y no va a estar afinada, ¿verdad? No, señor. A ver. Pues mire, resulta que en el Congreso de Tabasco, a una diputada. Sí. Una diputada acosa trabajadora del Congreso de Tabasco a diputada de usarla para hacer tamales. Qué poca abuela de la diputada. O sea, se agarró una señora del Congreso y dijo, vete, necesito que me ayudes a hacer tamales. Ángela Castillo Frías, empleada de base del Congreso. Ven. Vamos a Tabasco, que Tabasco es un chaca. Ven, a Tabasco. Ven, ay, te atasco. Vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén. Sí, señor. Ángela Castillo Frías, la mujer que vamos a ver ahorita en pantalla. Resulta que es trabajadora de la Cámara del Congreso de Tabasco. Sí, señor. Y es empleada de base. Denunció los presuntos abusos de que fue objeto por parte de la diputada local, Candelaria Tres Patines Pérez Jiménez. Ven. Quien aprovechando de su comisión, que se comisiona a trabajadores al servicio de los legisladores, esta lo ocupó como empleada doméstica y la puso hasta cocinar tamales. ¡Qué poca abuela tiene! Según Arro Castillo Frías, luego de que la comisionaron al servicio Pérez Jiménez, ella atendía la casa de gestoría, pero como nadie se le acerca a la oficina, permanecía vacía y la legisladora optó por emplearla en su casa del municipio de Jalpa de Méndez como trabajadora doméstica. ¡Sí! Ven. ¿Cómo ve, señor? Ven. Vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén. A Tabasco, ven. Chiquitito. Ven. Ay, qué rico. Vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén. Tin, 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 tin. Ahora sí me lo voy a coger, señor. ¿A quién? Al teclado. Pues nomás para eso va a servir. Bueno, ¿y qué crees, señor? ¿De quién crees que...? ¿Qué pasó? Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, gorda? Me dije, pinche señor, no me dijo nada. Sí, le puse un golpe. Y ya chingó. Oiga, señor, ¿de qué quién cree que es cumpleaños? Talía. Dime nombres, rápido. 5. De Alfredo del Mazo. ¡No! De Carlos Salinas de Gortari, porque estaba bailando. ¡No! Del Peje. ¡No! Del Bester Gordillo. ¡No! Que salió del ¡no bote. Me diga! De Michael Jackson. ¡Sí, señor Latino! Resulta que es el cumpleaños del señor Michael Jackson. No manches, señor. Pero ya. No, pero estaba emocionado, pinche chinicuido, haciendo video. No, hombre, lo puso una pinche superproducción. Haga de cuenta que pinche cortometraje de. Ven. Vente, Michael, porque Michael es la ley. Ahí está Michael. Ah, pues ya que tú no puedes hacer eso. Ay, qué mira, madre, mira. Señor. Mire, huele aquí. A ver. Huele aquí. A ver, le voy a oler acá. No, en serio, señor. Espérese, señor, que ahora sí están bien. A ver, sí. Hazle allá. Huélale aquí, señor. Le agarro su guitarra si quiere. Huélale, no, neta. Mire, me hago para acá, mire. Me hago. Huele a quemado. A huevo, señor. No, si ni huele a nada, panzón. Pues sí, como que. No. Con esa pinche nariz y no huele nada. Tú con esa panza y no. ¡Ay, perdón, señor! ¡A basura! No. ¿Qué le... Ya se cortó la transmisión. Señor, no, ¿cuál transmisión? Aquí seguimos. La del informante yo lo estoy viendo. Oiga, señor. Dime. Verónica Salas, ya ni la. Ya no voy a decir nada. Esa Verónica se la pasa viajando. Yo que me la quería traer a Late Night, señor, pero bueno. Resulta que es hoy, el Rey de Pop nació un 29 de agosto. Así es, señor, mire, qué bonito está, qué bonito. Señor Michael Jackson, a saludarte. De 1958, en Los Ángeles, California. Fue cantante, gusto, compositor, productor discográfico, bailarín, actor y filántropo norteamericano. Falleció en California el 25 de junio de 2009, señor. Ya vi el ¿qué cree, señor? Sí. Ya la luz del día no se dio. ¿Ese trae música? ¿Trae música? ¿Sí trae
música, va. Mejor que lo que está cantando usted, señor. Mira que amaneció. Te fuiste, Michael, te fuiste. Ay, cañón, qué feo estaba. Pues usted, que muy pinche guapo no es, ¿eh? No, pero él estaba muy feo. Pero qué bonito, qué bonito. Y no digas tarugadas, no vayas a decir una babosada. No vayas a decir una babosada. Vean nada más. Dicen que no está bonito. A eso le gustaban los chiquitos, señor. Dicen que vive en Sauces 2. Cabrón, señor. Oiga, y le tengo otra noticia más chingona aún todavía. Para todos mis viejitos. Para toda gente que es mayor de 65 años. Mayor de 60 años. Uh-huh. La empresa Starbucks, señor, resulta que considera esto una verdadera... no sé qué decir. Está diciendo pura estupidez. Sí, la verdad. Pura estupidez. Pero no, pues es que quería así como que, wow, para los viejitos. Ven, ven, ven. No manches, señor. Ven, ven, ven. Fíjense que Ciudad de México, ven, Starbucks celebra el Día del Adulto Mayor con la inauguración de la primera tienda atendida únicamente por personas de 60 a 65 años de edad. La iniciativa se basó en el trabajo que realiza la firma en conjunto con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el INAPAM. Desde 2011, informó la empresa a través de un comunicado emitido el martes. ¡Viejos los cerros! Sí, está muy ¿Cómo claro. ¿Cómo ve, señor? ¡Qué chingón, no! Oye, a ver, están diciendo que pasen el video de los niños que cantan la canción de Michael Jackson. ¿Ya tenemos? Lo vamos a poner al último. Ah, pero vamos a poner al último. Porque ya valió el teclado del señor, entonces tenemos que poner otra cosa. CX, rosas rojas. ¿También para qué compras dice, de segunda mano? Ve, señor. Dice, seis, manda saludos, Liz Martino, no, pero tú deja que fluya. Dice Verónica Salas, voy a echar una plática con usted la próxima semana, eso me dijo hace un mes. Verónica Salas, vaya otra vez, ey, aquí no pudo ser mal hablada. La sí. Güera es súper grosera. Güera, no te dejes que te maltraten, no. En la panza, San Agustín. Richemón, cabrón. Dice, Yarajeo, me encantan de verdad, super programa, Gabriel, antes eran muy serios. ¿Sí? Y aburrido, no te conocí esa parte tan agradable de ti, güey. ¡Ay, güey! ¿Antes eras aburrido? Aburrido. Eso, mido. No, va que no, chico. Boring. No, en inglés es boring. Ok, muy bien. Perdóname, gordo. Es que en Televisa no me dejan nuevos. Sí, me dejan. Sí, estamos cambiando. Estamos transformando la televisión en el Estado de México. Ven, ven, ven. Buena acción con ven, esa ven, ven. Cafetería. Vamos, sí. Vía a los cerros y todavía echan palos. ¡Ay! Ese, el papá del Wolverine. Ay, también el Wolverine. Mal, dice: vía a los cerros y todavía echan palos. Señor, así. Verónica Salas. ¡Hey! Voy a echar plática con usted la próxima semana. A ver, se me hace que es su pinche esta madre. Señor. Órale, Verónica. A ver, voy a desconectar. ¿Qué es qué? Voy a hacer prueba, señor. Ahorita que estamos al aire. No más para chingar, pero ya se quemó tu porquería. No, señor, estoy viendo que a la mujer... Luis Dons, güera, no dejes que te maltraten. Ya, la panza, ya, muchas gracias. Yara, gracias. La güera es súper grosera. Gaby, cerca de mi casa está un colegio y he visto pasan algunos chicos que se van a fumar sus dichosos churros. Mi carnala, tómate la medicina. Ya me la tomé. Antonio Rico Garrido, saludos. Bravo, bravo, toca súper bien la guitarra a falta de teclado. Muchas gracias. Oye, pero no ¿qué terminó? Fregón programa, verdad de Dios, verdad. No terminó de leer esta nota, señor. Dice, y cuando van, cuando van de regreso, van todos como tarados y pobres de los papás creyendo que están en clases. No, eso de que ya van como tarados, eso ya no es de la marihuana, eso es genética. Pues si se están metiendo churros, como que están bien pendejos. Verónica Salas, ese Carlitos me ventanea. Saludos a mi hijo Carlitos. Antonio, buena acción esa cafetería. Bueno, ya nos vamos. Ya es todo, ¿verdad? Lo que tienes. Sí, bueno. Señor, la verdad. ¿Estás triste? Sí, señor. Vamos a cantar algo triste. ¿Qué quiere cantar, señor? ¡Qué triste, juerecinos, Dios! Cuando mi teclado se fundió. No, está bien desafinada, gorda. ¿Quiere que afine, señor? ¿Se la afino, señor? No, está más de media hora para afinar. ¿Te acuerdas de esa canción que nos gustaba mucho? Señor, no, que tú cantabas mucho cuando tenías diarrea, no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, la de. Sacaremos ese güey de la barranca. Sacaremos ese güey de la barranca. Sacaremos ese güey de la barranca. De la barranca sacaremos ese güey. Sacaremos este güey. Pues ya nos vamos. Gracias por su atención y gracias por su compañía. Nos dejamos con la música
de Michael Jackson. No nos van a cortar. No, señor. ¿Seguros? Pues espero que no, señor. Si Michael no hubiera muerto, seguramente viviría, ¿no? Como Benito Juárez. Así es, señor. Y cumpliría 60 años. Y valdría 500 pesos. No creo. Como Benito Juárez. Pero estaría cumpliendo hoy Michael Jackson 60 años de edad. Y aquí un pequeño homenaje de parte del Chaparro. Que ¿tú conviviste con él cuando estabas chamaco, no? Sí, seguro. No. ¿Por qué cree que se volvió medio maricón, señor Chalandaba? ¿Eh? Nos saludábamos de lejos. Se saludaban de lejos, dice. No, señor Chalandaba. Ey, no digas. Inflando. No digas cosas. El Chaparro no le entra a esas cosas. ¡Ay, señor! Pues si aquí le entra con todo, señor. Ay, sí, pero ya. La naguita del canal. Soy Gabriel Flores Archundia. Gracias, güero. Señor, cuídate, estás triste, no puedes con eso. Sí, perdón. Yo soy Gabriel Flores Archundia y espero que este miércoles a todos nos vaya requete bien. Gracias, Chaparro. Te esperamos mañana, Egmón, para mañana, que nos sigas aburriendo, cabrón. Y nos vemos, digo, y nos vamos con esto de Michael Jackson. There's a place in your heart, and I know that it is love. Was brighter than tomorrow, and if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place, heal the world. A better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see, in this bliss we cannot feel. There are dreams, stop existing and start living. Then it feels that always, love's enough, hope is growing. Recibimos una llamada de que mi hijo usaba heroína. No teníamos ni idea. Puedo decir honestamente que sentí que el mundo se acababa. Estaba destrozando nuestra familia. No había seguridad en nuestras vidas. Ya no era la misma persona. Y finalmente dije ya basta. Y por suerte mi mamá encontró Narconon. Narconon me puso en control total de mi vida.
Vengan a conocernos. No es solo una bebida, es algo diferente. Descubre, saborea y disfruta. Imagina usted a su municipio siendo eficiente y eficaz, con sistemas que atiendan al ciudadano las 24 horas del día y los 365 días del año sin hacer filas. En Sifo Technologies tenemos la solución. Sifo Technologies, acercando el gobierno a los ciudadanos.